Xirivella ha celebrat la 24a edició de la Mitja Marató Ciutat de Xirivella, un esdeveniment esportiu multitudinari en el qual tots i totes les participants tenien un objectiu comú: prepararse para la Maratón de Valencia. Esta es la edición 24. Honradamente hubo dos años que no se pudieron hacer, en fin, por problemas en los cambios políticos y tal, pero llevamos 24. Pero vamos, que honradamente es la cuna del atletismo de carreras, es Xirivella, porque en el 79 fue la primera Volta a Peo que organizamos. Pues bueno, ha ido modestamente muy bien porque prácticamente la hemos hecho gratis hasta hace dos años, pero vamos, ahora cobramos 7 euros, que no cubren los gastos, porque los costes de un corredor están sobre 10 euros, aproximadamente 10 o 11 euros. Y nada, ha ido evolucionando. Siempre hemos rebasado más de 1.000 participantes, hasta 1.300. Siempre hemos puesto un tope hasta 1.500. Ahora, el año pasado terminaron 500 y pico y este año hay 420 aproximadamente, porque como hubo elecciones el día 10, pues claro, casi todas las carreras que hay, pues le falta gente. Bueno, pues es como un entrenamiento de cara al maratón, que es el gran objetivo de la segunda parte de la temporada. Así que, bueno, a ritmo de que quiere hacer el maratón, 5.40, 5.45, como un entrenamiento, uno de los últimos entrenamientos. Pues llevo desde que acabó la carrera de Siete Aguas, unos 3 meses y medio así, preparando el maratón exclusivamente. Hace dos años, cuando la carrera estaba en el circuito de Diputación, sí que estuve aquí, en Xirivella. Bueno, vengo a hacer un entrenamiento para la maratón. No me juego nada, ya me la jugué. El hacer marca en la media maratón de Valencia lo conseguí y ahora ya es pensar en la maratón y ya está. L'Ajuntament de la localitat aposta per l'esport i pels hàbits de vida saludable, o així ho van demostrar assistint a la mitja marató, per donar suport als organitzadors i als corredors i corredores que van participar. Año tras año, más gente, muchísima gente. Es un clásico, Xirivella es la maratón, la media maratón. Cuando se dice, oye, que Xirivella prepara esto, la gente acude de todas las comarcas y la verdad disfruta muchísimo. Año tras año, más participación. Pues nosotros, desde luego, desde el primer momento en el que entramos, teníamos claro que el deporte ya no es solo un hobby, sino es una forma de vida, con lo cual lo primero es incrementar económicamente partidas para que la gente pueda ir viendo que nosotros estamos resucitando el deporte en Xirivella. Y se hacen muchísimas actividades, como por ejemplo se han incrementado las escuelas municipales que realizamos. Luego también hemos hecho por primera vez la Gala del Deporte. Desde el primer momento que entramos a la legislatura ya llevamos año tras año haciendo la Gala del Deporte para que nuestros deportistas puedan tener ese galardón o ese reconocimiento en el municipio de lo que hacen. Les associacions també van estar presents a la carrera. Animaren els valents i valentes que, a pesar del fred, van fer una bona marca. Para dar visibilidad a esta enfermedad, que se conozca en la población en general, que es muy desconocida, y bueno, básicamente eso, que se nos vea. Es lo que se dediquen básicamente, estáis única y exclusivamente, a informar sobre la donació de médula ósea i el cordón umbilical. Aprofitem qualsevol lloc i qualsevol event per informar. La batucada va marcar el ritme que els faltava als i les participants per començar i acabar amb alegria.